Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Comenzaré a platicarles un poco. Como comentó Alma, actualmente yo trabajo en el área de coordinación de proyectos, soy project manager de desarrollo de software sobre todo, pero ahora sí que mi charla viene a cambiar un poco, hablar un poco de cómo es que llegué a este punto en el que me encuentro actualmente. Lo llamé cambios en tiempo de pandemia porque literalmente vino a cambiar todo lo que yo tenía planeado para, ahora sí que para este año, ¿no? Yo trabajaba en una empresa también de desarrollo de software a principios del año, sin embargo, ahora sí que mis intereses personales ya no estaban acorde de lo que andaba realizando en ese punto, ¿no? Yo decido renunciar a mi trabajo, ahora sí que a principios de marzo. Y tenía un plan ahora sí que de tener un mes libre, tal vez irme a algún lado, tener una amiga en Cancún, tal vez ir a visitarla y así, ¿no? Pero pues justamente mi último día de trabajo fue el 12 de marzo y el 13 de marzo de este año anuncian que pues es la pandemia, ¿no? La cual se iba a extender nada más un mes y ahora ya llevamos 8 meses encerrados, ¿no? En ese punto. Me dediqué ahora sí que a relajarme un poco. Sin embargo, llegó un momento en el que pues tenía que buscar algo, ¿no? Porque hacerlo, ¿no? En el que me quedé como la imagen y ahora qué hago, ¿no? Y empecé con una búsqueda de trabajo en medio de una pandemia, una crisis mundial. Estaba como la imagen del perrito, ¿no? Enviando el currículum a todos lados. Con la esperanza de poder encontrar ahora sí que algo que no únicamente fuera encontrar un trabajo por encontrar un trabajo, sino que viniera ahora sí que a reforzar lo que yo quería buscar, que era mi rumbo, y pues ahora sí que lo encontré. Me dediqué a encontrar un trabajo como project manager ahora sí que en Mérida. Sin embargo, pues esto no fue fácil, no meterme. Me dediqué 3 meses en esta búsqueda, pero durante este tiempo encontré o me di cuenta que había 3 puntos importantes en los que tenía que enfocarme para poder lograr mi objetivo, que son los que les vengo a compartir en la siguiente slide. Yo creo que no somos las únicas personas que estamos pasando por esto durante este tiempo, ¿no? En un principio yo pensaba que tal vez solo a mí me estaba pasando. Sin embargo, pude encontrar así que la manera de relajarme y pensar qué es lo que yo quería, a dónde quería llegar y cómo lo iba a conseguir, ¿no? Entonces, creo que mi primer punto, mi primer tip para las personas que se encuentran en ahora sí que en esta situación en la que yo me encontraba hace un tiempo, es poder relajarme y encontrarme, ahora sí que suena un poco cliché, pero a mí misma, y saber qué es lo que quiero, ¿no? Una vez encontrando ese punto, saber qué es lo que yo quería. En mi caso, yo estaba muy decidida desde un principio, como comentaba, ¿no? O sea, yo ya había decidido dejar un trabajo porque yo quería, ahora sí que crecer profesionalmente. Entonces, me enfoqué a ese objetivo que quería cumplir. Empecé a tener diversas entrevistas de trabajo y pude darme cuenta de que necesitaba mejorar mis skills, tanto técnicos como mis soft skills, ¿no? Entonces, ahí va derivado del punto 2, que es mi segunda recomendación, que es aprovechar todo este tiempo libre que tenemos durante la pandemia, ¿no? Tenemos demasiado tiempo que a lo mejor cuando podíamos salir, cuando estábamos, no sé, ir con amigos, ir al cine, ir a pasear, que no lo dedicábamos tanto a mejorar personalmente en temas estudiantiles, ¿no? Entonces yo aproveché este tiempo para tomar cursos que pudieron ahora sí que ayudarme a reforzar mis habilidades y tener habilidades nuevas. Hay muchas plataformas que ofrecen diversos cursos, tanto gratuitos como a bajo costo, ¿no? Yo aproveché eso porque pues me encontraba en un punto en el que no podía gastar de más porque no sabía cuál iba a ser ahora sí que mi situación económica y cuánto tiempo me iba a quedar sin empleo.
pero pude ir averiguando en internet plataformas en las cuales había cursos que a mí me interesaban. Yo logré sacar cursos tanto de design thinking, cursos de administración de proyectos, cursos de Scrum, todos esos puntos que yo necesitaba para poder encontrar un trabajo. También luego, ahora sí que yendo al tercer punto, es no limitarse. O sea, ahorita el área de TI es un área que es tal vez de las menos afectadas hasta cierto punto, porque podemos hacer el trabajo de forma remota. Entonces, en mi caso, yo me encuentro en Mérida. Sin embargo, entre mis aplicaciones hice muchas en otras partes del país. Tal vez no quedé, pero me ayudaron a reforzar esa parte que necesitaba con las retroalimentaciones de las personas que son de recursos humanos. Entender que necesitaba tal vez mejorar, ahora sí, y empezar con un puesto no tan arriba del que de mi nivel, ¿no? En mi caso, yo entré a la empresa en la que estoy como Project Manager Junior. Yo no me cerré a la oportunidad de decir, ahora sí que me rechazaron y me voy a tirar al drama. O sea, en ciertos puntos sí sientes esa depresión, creo que tal vez más con el encierro. Pero la idea en sí es poder tener, ahora sí que aspirar a más, no únicamente en el lugar en el que estamos, sino que poder checar en LinkedIn, por ejemplo, existen muchas, 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 muchas propuestas de empleo en otros lugares, tanto del país como del mundo, ¿no? Y como comentaba, o sea, al menos en el área de TI, tenemos muchas, las puertas muy abiertas para ir más lejos, no solo limitarnos a donde estamos. Y pues bueno, esto es parte de lo que quería compartir. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Y Devs. acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.